Buenas tardes a todos y bienvenidos a Master Traders. Como supieron, bueno, esta semana estuvo un poquito inactiva, pero creo que ya es momento de ponernos a trabajar. Entonces, bueno, les decía que yo sé que hay personas nuevas, pero en ese aspecto no se preocupen, ¿vale? Iremos trabajando poco a poco. Para el tema que tenía o tengo preparado, mejor dicho, para el día de hoy, simplemente quiero hacer un recuento acerca de unos puntos muy importantes que hacemos acá, ¿vale? Sabemos que aquí en Master Traders yo les he enseñado distintas metodologías, pero bueno, nos enfocamos en dos: choque de máximos y velas de rechazo, ¿ok? La semana pasada buscamos algunas variantes en patrón 1 por 1 y medio, en choque de máximos, más sin embargo, hay puntos básicos, ¿ok? Dentro de las metodologías que yo considero que aún no han quedado totalmente claros, ¿vale? Una pregunta muy, muy rápida. De todos de los que están acá, ¿quiénes ya tienen? O sea, si yo les dijera que saber el choque de máximos en una escala del 1 al 10, el 10 es el máximo, díganme, ¿todos en qué escala se encuentran? O sea, ¿todos tienen mínimo del 1 al 5, si el 10 fuera lo mejor? Te digo, porque qué tal que hay alguien que no tenga ni la menor idea. Sí, aunque sea de una sola. Bien, súper bien, súper bien. Entonces, miren, ahí les va un punto importante que creo que muchos no han tomado en cuenta. Algo que, bien, excelente, algo que me he dado cuenta es que muchos cuando comparten sus operaciones cometen un error muy común, que literal, el mercado se encuentra, pónganme mucha atención, en cualquier zona, ¿ok? Literal, aquí vemos una bajada ambigua y de pronto ven que el mercado te da, por ejemplo, tres velitas continuas hacia la alza y ahí meten la operación, ¿ok? Entonces, aunque se puede considerar, ¿okay?, que estos de acá son puntos máximos, lo que nosotros buscamos no es eso. O sea, lo que nosotros no estamos buscando son simplemente cuatro velas continuas, ¿okay?, que se presenten en cualquier zona de mercado, ¿okay? La verdad es que no es así. Tampoco buscamos que el mercado, por ejemplo, venga, por ejemplo, así, de pronto nos dé una velita de retroceso y a partir de ahí, ¿okay?, empezar a contar nuestras velas, ¿vale? No, eso tampoco queremos. Ahora, ¿cuál es la finalidad del choque de máximos o cuál es el punto indicado del choque de máximos? Miren, lo que nosotros buscamos, y digo, por si alguien lo quiere anotar porque es de suma importancia, miren, perdón que cambie de tema, en esto que les había explicado la otra vez, de que tenemos una continuidad corta, retroceso y continuidad. De hecho, perdón que les cambie un poquito de tema, hace, no me recuerdo si ayer, Kevin Telles me compartió una imagen de que entró en continuidades cortas, bellísimas, bellísimas, recuerden eso. Ahora les decía, ¿qué es lo que nosotros estamos buscando en realidad? Cuando nosotros vamos a operar un choque de máximos, en ocasiones mucha gente lo confunde con retrocesos, ¿ok? ¿A qué me refiero? Supongamos que de pronto aquí, que se presentara una vela de retroceso y dicen, ah, bueno, por ejemplo, ahí es un choque de máximos, ¿no? Por ejemplo. Pero también recuerden que es de suma importancia saber en qué zona se está encontrando nuestro choque de máximos. ¿A qué me refiero? ¿Qué? Si, por ejemplo, nosotros, ¿qué?, en la parte de abajo, por ejemplo, ahorita, ¿no? Ya este es nuestro punto mínimo. ¿Okay? Pongamos un punto de suelo en el cual el mercado, ¿okay?, ya está por tocar un suelo con otra zona. Obviamente, tiene que tener un retroceso, ¿okay? Eso es totalmente un hecho. Entonces, el que nosotros esperemos que, por ejemplo, nos haga un retroceso, ¿no?, para entrar en un máximo hacia la baja, sería algo erróneo, ¿okay? ¿Por qué? Quiero ver si alguien sabe por qué. ¿Por qué sería erróneo entrar en un máximo hacia la baja, ¿okay?, en el punto máximo? ¿Por qué sería erróneo? ¿Okay? Porque nosotros, siempre que vamos a entrar en un choque de máximos, cuando es en tendencia, pónganme atención,
va a ser siempre a favor del movimiento natural. ¿Qué? ¿Cuál es el movimiento natural? Si este es hacia la baja, movimiento natural hacia la baja. Aquí, movimiento natural hacia la alza, sencillo. Pero recuerden que yo les he recomendado jamás entrar ni en los inicios ni en los finales de los movimientos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí estarías entrando en el inicio. Aquí es el inicio del movimiento natural hacia la baja. Entonces, en el inicio no es correcto hacerlo, ¿vale? Ahora, si estás entrando acá, pues estarías entrando en el final. En el final no es correcto hacerlo. ¿Por qué? Porque en el inicio, pónganme muchísima atención, en el inicio nunca podemos saber con certeza si el mercado verdaderamente va a continuar su trayecto, ¿okay? O, bueno, es simplemente un retroceso. Y en la parte final no sabemos si el mercado verdaderamente va a terminar, ¿ok? O va a continuar. Más sin embargo, en las partes medias de los movimientos naturales, sabemos que el mercado ya inició con una dirección. Por tal motivo, pues va a seguir algún tiempo en esa dirección. ¿Ok? Sí, estoy hablando de choque de máximos en general. Igual con las velas de rechazo. Pero sí, por ahora choque de máximos, ahorita les explico. De hecho, con la mayoría de las metodologías, inclusive velas de rechazo, yo recomiendo que siempre esperen la zona media. Pónganme atención, por favor, porque este es un error muy común. Quieren operar choques de máximos aquí, en la zona final, y lo pierden, ¿no? A lo mejor meten una operación hacia la baja y se sigue yendo, pero es lógico que se va a seguir yendo, porque posiblemente tenga un retroceso. Entonces, eso es estar arriesgando nuestras operaciones. Y nosotros no estamos para arriesgar ni nuestro dinero ni nuestras operaciones. Ahora, ¿cuál es la finalidad del choque de máximos? Miren, les voy a ser muy sincero. Cuando yo empecé a descubrir como tal la forma en la cual se podían operar, fue de una forma muy sencilla, ¿ok? Cuando yo tenía un mercado direccionado, ¿ok? Pongamos un mercado direccionado hacia la baja, yo me di cuenta que cada que el mercado tenía un movimiento natural, ¿okay? Supongamos un movimiento promedio, y de pronto teníamos, ¿okay? Un salto, seguía su trayecto, ¿okay? O sea, tenía un salto para llegar a una mecha anterior, por ejemplo. Disculpen ahí mis dibujos medio raros. Ahora, eso es como tal lo que nosotros estamos buscando. ¿Cuál es la mejor forma de que el mercado llegue a una zona? Yo se los he dicho. Imagínate si yo te dijera ahorita que tu brazo mide un metro, no sé, no, un metro y medio, no sé si sea mucho. Un metro, por ejemplo, tu brazo mide un metro y tienes el control del televisor a un metro 30. ¿Qué es lo que vas a hacer? Si tienes el control a un metro 30 y tu brazo mide un metro, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a estirar. ¿Okay? Te vas a estirar, obviamente. Eso es lo mismo que pasa con los máximos. Y eso es lo que nosotros queremos. Que cuando nosotros tengamos el mercado, ¿okay? ¿Cómo se va a representar un estiramiento en el mercado? ¿Okay? Simplemente con nuestras velas de volumen. ¿Okay? Y de esa forma es en lo cual nosotros vamos a poder operar un choque de máximos. Ahora, de forma muy sencilla, lo que buscamos es que el mercado nos dé nuestro choque en una dirección contraria, ¿okay? Que de pronto nos dé un movimiento irregular, ¿okay? Al cual está teniendo, y de verdad son operaciones muy, muy, muy sencillas. Miren, lo que trato de decirles es que no vamos a operar un choque de máximos en cualquier zona. No lo vamos a operar nada más porque sí. ¿Okay? Bueno, se los he dicho, en las zonas laterales muy, muy, muy fácil. Pero, por ejemplo, aquí se los voy a poner un claro ejemplo y ahora sí se los voy a dibujar hasta velita por velita. Miren, en este retroceso que se está dando,
no sería correcto operarlo como un choque de máximos. A ver, ¿alguien me podría decir por qué no sería tan correcto operarlo? Era lo que les estaba diciendo, ya el mercado ya pasó de ciertos puntos, ¿okay? Ya aparte de que tiene un volumen muy ambiguo, ¿okay? No sabemos si está en la zona final. Bien, a esto es a lo que me refiero. Supongamos que aquí tenemos un movimiento natural, pónganme atención. Aquí tenemos un movimiento natural y esto quedó marcado como nuestro punto máximo, ¿okay? Y nosotros vemos que el mercado aquí va haciendo sus retrocesos, normalito, todo tranquilo, ¿okay? Hasta ahí bien. Ah, pues lo que nosotros vamos a buscar es que, supongamos aquí un movimiento bajista, ¿okay? Lo que queremos es que de este punto, ¿okay? A este punto, que va a ser nuestro máximo, nos haga un movimiento brusco, ¿okay? Que llegue rápido a esa zona, que se estire a llegar a esa zona, igual de 2 a 4 velas máximo, pero creo que a simple vista se puede ver cuando una parte del mercado se separa totalmente. ¿Sí me explico? No sé si está quedando claro ese punto. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos viendo aquí en esta bajada cómo va el volumen normalito y de pronto vemos, por ejemplo, a esto me refiero con que el mercado se separe, que se separe de los movimientos que estaba teniendo. A lo mejor antes tenía poco volumen, ¿okay? Puede ser un volumen intermedio, pero lo que quiero es que desde donde inicia el movimiento hasta donde llegue, se separe del mercado. Eso es lo que quiero que ustedes me entiendan. O sea, que no sea como que simplemente, porque sí me di cuenta que muchos estaban cometiendo ese error, exactamente, ahí se metería hacia la baja. Me di cuenta que muchos están cometiendo el error de operar en cualquier zona en la cual encuentren 3 velas continuas, ¿okay? Que encuentren 2 velas continuas, y obviamente van a tener una operación perdedora. Eso es totalmente lógico. Déjenme checo acá otro índice. Para ver, por ejemplo, y fíjense, ya les quiero explicar la otra variante. De hecho, sí la vamos a ver esta semana, 100% seguro, de los máximos con velas de retroceso. Esos son súper buenos. Denme un segundito, ahí por si ahí alguien ve alguna divisa que se encuentre un poquito mejor. Miren, por ejemplo, ¿okay? Ahorita, aquí, ¿okay? Díganme, quiero ver si alguien me dice, en el 75, ¿esa sería una buena operación de choque de máximos? ¿Sí o no? Bien, totalmente. Inclusive, y si fuera perdida, es una buena operación. Es una buena operación. Inclusive, si fuera perdedora, en muchas ocasiones muchos me dicen, oye, es que perdí la operación. ¿Por qué la perdí? Quiero que sepan que yo no conozco a ningún trader que tenga, bueno, que no pierda operaciones como tal, para ser sincero. Y miren, inclusive operación perfecta. Y claro, Daniel, son 2 velas. El punto es siempre de 2 a 4 velas. Y de donde inicia el movimiento a donde termina, aquí inicia el movimiento, ¿okay? Y aquí termina, a ver, un segundito, se los voy a poner con flechas. Aquí inicia el movimiento, aquí termina. ¿Y cuántas velas fueron? Díganme ustedes. Exactamente, fueron 2 velas. ¿Qué nos dice nuestro fundamento? Que son, ¿cuántas velas? De 2 a 4, ok. Primer fundamento, listo. ¿Qué nos dice nuestro segundo fundamento? Que tienen que ser velas, ¿qué? Velas de volumen. Esta última fue vela de volumen. Excelente. Segundo fundamento. ¿Y qué nos dice el tercero? Que tiene que ser continuidad, ¿qué? Continuidad corta. ¿A qué me refiero? Que tienen que ser velas continuas. Entonces, cumple los 3 fundamentos principales del choque de máximos. Fácil, que los cumplió a la perfección. Entonces, por tal motivo, teníamos que haber ejecutado una operación que, por cierto, hubiera sido ganadora sí o sí, y no hubiera tenido pierde. Y como les digo, ustedes lo han visto en mis videos, la verdad es que los choques de máximos, bueno, mucha gente acostumbra a vender sus operaciones. Yo no lo hago, ustedes lo vieron en uno de mis videos. Yo metí una operación hacia la baja en uno de mis videos y la iba perdiendo, de verdad, la fui perdiendo por 10 segundos, 15 segundos, y en los últimos 3 segundos pasó lo mismo que ahora. ¡Pum!
dio la baja que tiene que respetar. Ahora, ¿por qué habrías confirmado una operación en esa zona? Que dices, bueno, ponme atención, aquí venía hacia la baja, ¿ok? ¿Cómo sabes que terminó el movimiento hacia la baja? Bueno, pues porque el siguiente impulso ya no fue mayor que el anterior, entonces ahí ya no tienes movimiento bajista, ¿ok? ¿Y cuántos puntos les he dicho que tienes que confirmar para que tengas una zona, por ejemplo, lateral? ¿Cuántos puntos tienes que confirmar? Más o menos. Ok, ahora, tu movimiento a partir del cual empiezas a contar, recuerda que te digo, es siempre en el cual inicia tu movimiento, ¿vale? Dos por lado, siempre dos por lado. Entonces aquí tenemos uno por aquí, otro por acá, otro por acá y otro por acá. Bueno, ahí fueron otros dos. Entonces, ¿cuántos puntos tenemos? Bueno, en realidad son más, ¿no? Pero los más relevantes son cuatro. Entonces, cumple todos nuestros fundamentos. Todos a la perfección. Entonces, esta hubiera sido una operación perfecta. Inclusive, ahorita que se estaba presentando, ¿cuánto tiempo tardamos en identificarla? 10 segundos, 5 segundos, yo creo, ¿ok? Entonces, no presenta mayor complicación, aunque quiero decirles que el mercado ahorita está como en zona semilateralizada, ¿okay? Se encuentra medio semilateralizada, pero igual sigue siendo más lateral, ¿sale? Les había explicado de las zonas en las cuales te da una vela, que inclusive esto hubiera sido una doble operación, era lo que estábamos hablando la otra vez. No se las he explicado como tal a la perfección, pero hay zonas, pero sí se los dije, ¿no? Sí se los expliqué las zonas en las cuales te da una vela, ¿no? Te llega al máximo, perdón. Dígame si sí las he explicado, si se las expliqué, si no mal recuerdo. En las partes en las cuales solamente te da una vela. Sí, en zonas de acumulación que te llega al máximo, que te llega una acumulación en una vela. Sí, sí se las expliqué, claro que sí. Sí, pero quizá ya tiene tiempo, se los voy a explicar. Porque sí hay zonas en las cuales, eso se lo voy a explicar esta semana, de los dobles choques, sí tiene que cumplir ciertos fundamentos y sí se los voy a explicar, pero sí, eso ya lo había explicado hace unas semanitas. Pero bueno, esta operación de ahorita, díganme, ¿se les hizo complicado haber identificado eso o haber operado eso? De verdad, o sea, si a alguien se le hace complicado, yo prefiero mil veces que me diga la verdad a que después estén como Luis, por ejemplo, que es la persona que anda por ahí ofendiendo a mi familia. Vaya, imagínense. Entonces, la verdad es que no fue complicado, ¿no? Miren, por ejemplo, para velas de rechazo, ¿ok? Tú tienes que empezar, póngame atención. No, al contrario, ¿eh? No. Las personas, fíjense, quiero comentarles algo muy rápido. A mí no me molesta que me pregunte, al contrario. Jamás he dejado de responderle una duda a alguien. Y siempre, de alguna u otra forma, se la respondo al contrario. Me gusta que me pregunten mucho, porque de ahí viene el aprendizaje. Pero me gusta que me pregunten, ¿ok? Obviamente de buena forma y con los fundamentos. Miren, por ejemplo, en velas de rechazo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, aquí que está semilateral, y el mercado se encuentra semilateral hacia la alza, nuestros puntos de velas de rechazo van a ser aquí, ¿ok? En un segundo va a ser aquí, aquí, aquí. Es decir, que nuestras operaciones en velas de rechazo serían, por ejemplo, en esta zona, en esta zona, en esta zona, en esta y en esta, ¿sale? Que, por ejemplo, aquí creo que solo se presentó una operación que hubiera sido... Ah, no, ni esa. No. Ahora, les digo, los choques de máximos tienen 5 variantes. Hasta ahora les he explicado 3. Obviamente hay más variantes de variantes. Y los pueden operar de muchas formas, pero yo, como les digo,
De verdad, primero procuren hacerlos más sencillos, que no presentan ninguna dificultad. De hecho, es lo que les decía, ¿ok? Nosotros lo que queremos es que el mercado llegue de una zona normal a su punto máximo de forma rápida, ¿ok? Muchos dirán, oye, ¿por qué de forma rápida, por ejemplo? Mira, en todos los mercados financieros siempre existe oferta y demanda, siempre oferta y demanda, siempre oferta y demanda. Entonces, las zonas de acumulación, ¿okay? Por lo general, es en las cuales los precios se mantienen estables. Muchos dicen que inestables, pero bueno, ¿por qué? Porque el precio, ¿okay? Tanto los compradores como vendedores están ahí luchando por si el precio sube, si el precio baja. Y es donde la mayoría de la gente lo toma como basura. O sea, porque la gente, fíjate que mucha gente tiene metodologías muy, muy lentas. O sea, pero díganme ustedes quieren ser traders lentos, traders que ganan poquito dinero, quieren ser traders que ganan mucho dinero. ¿Ok? Fíjense que la verdad es que los choques de máximos, lo que yo trato de decirles es que no tienen que operarlos nada más porque sí, ni a todas horas, ni en cualquier índice, ni nada. La cuestión del volumen, yo creo que sí ha quedado muy claro de cuándo es el momento correcto para operar y cuándo no lo es, ¿sí? En ese tema, a todos les quedó claro cuándo tenemos un buen mercado para operar y cuándo no tenemos un buen mercado para operar. Ese tema sí quedó ya claro. Igual si alguien tiene la duda, díganme, lo explico. Es algo muy, muy rápido que no presenta mayor complicación. Miren, los mercados que nosotros vamos a buscar para operar son los mercados que tengan volumen. Volumen, muy sencillo. Ya sea volumen de decisión o volumen de indecisión. ¿A qué me refiero? Volumen de decisión. Esto, miren. Esto es volumen de decisión. ¿Okay? Velas que sean, ¿okay? Que dejen mechas, por ejemplo, cortas. Esto es un volumen con decisión. ¿Okay? Que el mercado está teniendo una buena dirección. Y velas con volumen, pero con indecisión, es esto. Las velas y tienen un cuerpo corto, pero una mecha larga. ¿Okay? Cuando el mercado presente esto o esto, tenemos un buen mercado para operar. ¿Okay? Ahora, los mercados ambiguos son los que no tenemos que operar para nada. ¿A qué me refiero? Nosotros queremos, por ejemplo, en un mercado direccionado, nosotros queremos una bajada así. Que hay una bajada bien marcada, que represente volumen, tanto impulsos como retrocesos. Esto es una buena bajada, ¿ok? Con buen volumen y un volumen ambiguo, cuando el mercado está así. ¿Les ha pasado que abren el mercado y de pronto ven que va en una tendencia bajista de esta forma, con muy poco volumen? Mira, Eric, pregunta a Eric que qué pasa con los mercados laterales que son tan irregulares, que no llega el mercado a ningún punto al cual marcamos. Ahora díganme, Eric, en esta pregunta les voy a pedir el apoyo de los demás. Vaya, díganme ustedes, ¿qué es lo que pasa si nosotros, por ejemplo, marcamos unas zonas en un mercado y el mercado no llega hasta ese punto? Díganme ustedes, ¿qué es la decisión que tenemos que tomar? Si el mercado no llega, excelente. Bien, Eric, entonces el mejor consejo es simplemente no operar, ya que si tú operas sin que el mercado llegue a ese punto, pues estarías, bueno, dejando de respetar tu plan y además estarías operando o antes o después de donde deberías. Y eso la verdad es que no trae buenos resultados. Ahora, denme un segundito, vamos rápido. A ver, me voy a cambiar acá al índice 25. Ustedes, que sí, perdónenme por lo del tren, perdónenme. ¿Ustedes qué consideran? El índice 25, que aproximadamente tiene, ¿lo consideran bueno para operar o malo?
Exactamente. A esta hora estaba bien, ¿sale? Ahora el mercado ya se encuentra ambiguo, ¿sale? Ahora aquí ya no tenemos que operar para nada, ¿sale? Ahora voy a cambiar rápido los índices para que quede bien claro ese punto, ¿sale? Es rápido, rápido. Por ejemplo, el índice 50, ¿creen que esté bueno o esté malo? Al contrario, deberían aprovecharlo, Ahorita que acabe la sesión, aprovechenlo. Está buenísimo, buenísimo el índice 50. ¿Por qué? Porque miren, es una maravilla. Está respetando sus puntos, está dando máximos, respetando máximos aquí y acá, máximos menores. Eso no se los he explicado todavía, la verdad. Miren, está respetando máximos dentro de otros máximos. Está respetando, ¿cómo se llama? Máximos menos relevantes, máximos mayores, máximos menores, y está perfecto. Entonces, literal, si ustedes ven esto y no lo operan o prefieren cambiarse de índice, está todavía, de verdad, lo estarían haciendo lo peor. Ahora, aquí te está dando unos 1x1.5, precioso, se los he dicho, cuando el mercado tiene una dirección. Por ejemplo, aquí tiene un movimiento alcista y de pronto tenemos una vela tremenda de retroceso. ¿Qué se hace cuando tenemos una vela de retroceso tremenda? Movimiento alcista, vela de retroceso enorme hacia la baja. ¿Qué hacemos en ese punto? Excelente, operación hacia la alza. Ahora, lo mismo acá. Qué fácil, aquí está, vela de volumen, ¡pum! Operación hacia la alza ganada. Vela de volumen de retroceso. Operación hacia la alza ganada. ¡Pum! Y aparte, está respetando los máximos acá. Ahí respetó 1, 2, 3, 4. Les digo, ya se los iré explicando poquito a poquito. Les digo, ya me urge explicarles los retrocesos de... Digo, los choques de máximos con retrocesos. Pero vienen aparte por acá. Miren, estos unos por 1.5, ¡qué maravilla! No sé si alguien ha operado el índice 50, la verdad es que no lo había visto, pero se encuentra bien, se ve bien, se ve bien. Ahora, díganme, ¿se les hizo difícil identificar si el mercado se encontraba en buena... de hecho, Osvaldo, fíjate que estos uno por 1.5 de acá, por ejemplo, como este, son de algún tipo de... Son variantes muy pequeñas que igual son fáciles de operar. Que son fáciles de operar. O sea, de verdad que estos patrones, por ejemplo, las variantes del 1x1.5 laterales no están complicadas, ¿eh? Por ejemplo, ahorita que ven acá una de retroceso, ahí ya no tienen que operarla hacia la alza. A ver si alguien sabe rápido. ¿Por qué aquí ya no tenían que haber metido operación hacia la alza? En esa vela enorme de retroceso. Díganme, alguien rápido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparte de que ya está literal en el punto más alto, tuvo una vela pequeñita anterior y no respetó el fundamento, ¿sale? Entonces ahí ya estaba riesgoso. Ahora, vamos rápido a los últimos dos índices, ¿sale? Para que quede bien claro el tema del volumen. Por ejemplo, el índice 75. Díganme ustedes, ¿esto es un buen mercado o un mal mercado para operar? Malo, terrible, qué terrible. El mercado les está diciendo algo, saben la dirección del mercado, está nada, nada, además, ni se metan en problemas, ni lo operen ni nada. Sí, yo creo que el mercado te dice, mejor vete a dormir un ratito. Por ejemplo, el índice 100, ¿qué, ustedes qué consideran? ¿Está bien o mal? Está malo, ¿ok? Velas ambiguas, velas de nada. Que no, entonces, es fácil identificar en qué momento operar y en qué momento no operar. ¿Qué? Tienen que saber que eso no depende mucho del horario como tal, porque, por ejemplo, si el mercado representa las condiciones correctas, pues simplemente lo puedes operar, vaya. Ahora, esta semana, ¿ok? Les digo, saben que no tuvimos sesión el día de ayer, en un rato más les voy a mandar el horario, pero posiblemente
ya sea mañana, vamos a tener una doble sesión, ya sea a las 2:20 y a las 8 de la noche, ¿ok? Y vamos a practicar lo que veamos a las 2:20, lo vamos a practicar en la noche, ¿sale? Ya que esta semana vamos a ver las variantes. Okay, fíjate, Osvaldo, que cuando estamos hablando del mercado de Forex, sí dependen los horarios, totalmente. Pero en Binary no depende mucho el horario de las sesiones de Nueva York ni de Londres, para ser sincero, ya que los índices no se mueven bajo el mercado internacional de divisas. Por ejemplo, es como si te dijera, ¿tú crees que el precio del maíz dependa del precio de los iPhone? O sea, si el iPhone X vale, baja $100, ¿tú crees que el maíz baje su precio? Pues no, no nada que ver, ¿sale? Entonces son activos totalmente distintos. Lo que yo te puedo recomendar es que tú hagas un promedio de los horarios en los cuales ves que está mejor el mercado. Sí, imagínate, capaz que aquí en México, puta, si suben los iPhones, sube la gasolina, sube todo. Fíjense que en la noche, la verdad es que yo veo buenos momentos. Las veces que yo los he checado, en la noche luego hay muy buenos movimientos. Bien, Jesús, es cierto, mucha gente me ha dicho que como eso de las 5 o 6 de la tarde también se encuentran muy bien. Entonces, ahí sí, ustedes saben que tienen que tener sesiones de máximo 30 minutos. Y bueno, ¿no? Tratar de aprovecharlas. Entonces, traders, antes de terminar, les pido primero una disculpa por la sesión que no tuvimos el día de ayer. Saben que no estoy muy, muy bueno de salud. Pero bueno, siempre tratando de reponer todo al máximo, ¿sale? El día de mañana voy a subir los videos pendientes, ¿sale? Y voy a solicitar sus correos. Pero esperen los mensajes en el canal, por favor. Siempre estén pendientes a lo que escribo en el canal para que sepan en qué momento enviarme sus correos. La verdad es que no... Bueno, por la cuestión de la enfermedad, no pudimos saber el resultado del torneo. Pero el día de hoy les voy a dar las indicaciones para los que hayan terminado vivos el día domingo, a ver cómo quedamos y a ver quién fue el ganador, ¿sale? El día de hoy no tenemos ninguna otra sesión, el día de hoy no tenemos sesión, hasta mañana vamos a tener doble sesión, y bueno, traders, que Dios los bendiga, vamos a trabajar mucho esta semana, vamos a crecer, por favor, comprométanse mucho. A partir de mañana, les voy a dejar unas actividades en los grupos. La gente que es nueva, por favor, y no estén en el grupo de charla, envíenme mensaje, por favor, para agregarlos. Y bueno, traders, gracias a todos los que me dieron buenas palabras de apoyo. Que Dios los bendiga. Y bueno, que tengan un excelente día. Y ahí, bueno, espero poquito a poquito mejorar de salud. ¿Sale? Entonces, gracias, Eric. Y sí, totalmente. Nos vemos el día de mañana, traders, y esperen los horarios en el canal. ¿Vale? Dios los bendiga a todos.